La cuestión de la agricultura familiar representa un elemento sumamente importante, no solamente para las compras públicas, sino principalmente para toda la economía nacional. Haciendo grandes números, nos informamos en la Dirección de Contrataciones Públicas de que el 90% de la agricultura paraguaya podría ser calificado como agricultura familiar. Desde hace ya unos años, la Dirección de Contrataciones Públicas observó el potencial de este sector para incorporarlos al mundo de las compras públicas. En el año 2013 tuvimos una primera aproximación y a finales de dicho año obtuvimos la firma de un decreto presidencial que habilitó por primera vez un mecanismo simplificado de compras de la agricultura familiar. La idea y la hipótesis planteada con este mecanismo es que el dinero asignado a una autoridad local puede ser mejor utilizado y mejor distribuido entre la población de la zona en la medida que genere mano de obra y que consuma lo que la zona produce. Somos un país de alto nivel de producción agropecuaria y buscamos que desde las compras públicas se dé una respuesta efectiva y que también se abra un mercado para este sector de la población que puede ser incorporado al concepto de agricultura familiar. Entonces, primero surgió la posibilidad simplificada de que la población que se encuentre dentro del concepto de agricultura familiar pueda vender directamente al Estado, ya sea municipalidades, gobernaciones o entes de la administración central, sus productos. Por supuesto que esto necesita de la institución pública como primera acción, ¿verdad? La institución pública licitante debe convocar a un proceso específico de compra simplificada de productos de la agricultura familiar. Pero este no es el único mecanismo. Observamos que en el rubro de la alimentación escolar, en el rubro de la compra de alimentos preparados para ciertos sectores del funcionariado público, también existía un enorme potencial para la incorporación de la agricultura familiar. Entonces, un tiempo después se habilitó la compra indirecta de productos de la agricultura familiar. En el año 2018 se aprobó un decreto a través del cual se exige que por lo menos el 10% de los procesos de adquisición de alimentos incorporen materia prima del sector agricultura familiar. Entonces, a partir de dicho decreto, generamos un nuevo sector de oportunidades de negocios para esta parte de la población. Y hay números interesantes al respecto. Desde el año 2019 hasta el año 2021, tenemos un valor total de 32.500 millones de guaraníes adjudicados, o mejor dicho, asignados como parte de los contratos de alimentación a la agricultura familiar. Vemos mucho potencial de crecimiento todavía en esta modalidad de compra indirecta de productos de la agricultura familiar, porque estudiando el total de rubros, el total monetario de rubros que podrían ser cubiertos con productos de la agricultura familiar, encontramos un valor total de 300 mil millones de guaraníes. O sea, estamos recién aprovechando un poquito más del 10% del potencial que tiene este sector de la producción nacional. Bien, la compra indirecta funciona a través de un mecanismo tradicional de licitación de compra de alimentos, donde usualmente vemos la presentación de ofertas de distintas empresas formalizadas de un volumen de negocios importante en el rubro de la producción alimenticia. Ahora bien, estas empresas, como parte de la documentación respaldatoria de su oferta, deben presentar el compromiso de adquirir productos de la agricultura familiar de la zona. Esta documentación tiene que ser comprobable por parte primero de la institución pública licitante y también eventualmente por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas en el caso de que se ejerzan algunos de los mecanismos de control contractual desde esta oficina pública. Entonces, lo que se busca es siempre el mismo objetivo, es que la zona en la cual se genera esa contratación de alimentos vea los efectos multiplicadores positivos de la inversión pública en forma mucho más patente, mucho más palpable de lo que usualmente se podría adquirir. Que no sea solamente el resultado de la provisión, el beneficio que ve la zona del país, sino que también pueda protagonizar la población de dicha zona como los proveedores directos o indirectos de lo que, en el ejemplo, el alumnado de dicha municipalidad o de dicha
gobernación consume en el marco de lo que puede ser desayuno, almuerzo o merienda escolar. Los grandes compradores de alimentos, ya sea para escuelas o para funcionarios públicos, son las municipalidades y gobernaciones que con recursos del FONACIDE llevan adelante la contratación de almuerzo, y sobre todo el almuerzo es el paquete alimenticio que consume muchos productos de la agricultura familiar, y también merienda escolar. Luego tenemos otros compradores, el mismo Ministerio de Educación y Culto, que tiene compras de almuerzo y merienda escolar para Asunción principalmente, y luego tenemos otros compradores como las fuerzas públicas y el Ministerio de Salud, que se encargan de satisfacer las necesidades de grandes grupos de funcionarios públicos al respecto. Todos pueden ser destinos y mercados importantes para la agricultura familiar. Nosotros invitamos al sector productivo a acercarse a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al área de información estratégica y desarrollo, para buscar más información y para estudiar nuevas alternativas de, por supuesto, como vengo diciendo, de mercados para este sector de la producción. Es muy interesante el rubro de alimentos en el mercado de las compras públicas, ronda los $200 millones anuales, así que tenemos mucho todavía para aprovechar y para crecer. Diría yo que la compra simplificada de productos de la agricultura familiar es un mecanismo bueno y una opción buena por donde se la mire y respecto a todos sus objetivos. Simplifica trámites burocráticos, llega a población que espera una asistencia de parte del Estado, y acá lo que estamos haciendo no es no dar un subsidio, no dar ningún regalo, sino generar mercado para una población que pide tener esa oportunidad de trabajo y de contraprestación justa a la producción que está entregando. Permite a la autoridad local acercarse a su población, conocer su realidad, trabajar directamente con sus coasociados para satisfacer una necesidad pública, que son los proveedores productores de la agricultura familiar. Es considerada una compra de triple impacto porque tiene beneficios económicos, sociales y también ambientales, ¿verdad? Estamos proveyendo alimentos sanos y frescos a principalmente nuestros niños a través de la incorporación de este mecanismo de compra directa o indirecta de productos de la agricultura familiar. Y también invitamos a más del sector productivo, a todas las autoridades, especialmente las zonales, gobernadores y municipalidades, a utilizar no solo la vía indirecta a través de grandes empresas proveedoras de alimentos de la incorporación de productos de la agricultura familiar, sino también la vía directa, que sería la que realmente permite a la autoridad zonal ver los beneficios de la buena administración permeados en toda su población. Yo hablaría de una característica fundamental. Lo que se diseña a partir de la creación de la compra simplificada de productos de agricultura familiar es una herramienta. Y como toda herramienta necesita de trabajo para que funcione. Entonces, para implementar compra simplificada de productos de la agricultura familiar, hay que trabajar, y hay que trabajar desde el sector público. Eventualmente puede ser más fácil para el burócrata, para el administrador público, contratar la prestación de la entrega de plato caliente servido en la mesa del escolar y librarse de todo el trabajo de analizar qué se produce en mi municipio, qué se produce en mi departamento. Pero teniendo esta herramienta, es moralmente imperante para la autoridad local utilizarla a los efectos de crear, como les decía yo, mayor efecto multiplicador positivo en su población. La autoridad zonal, por sobre todas las otras autoridades compradoras, puede hacer uso de esta herramienta de una manera mucho más efectiva y puede, como te decía, acercarse a su población, indagar qué es lo que su grupo de agricultura de familiares está en capacidad de producir, cerrar el círculo de la asistencia técnica que dan muchos organismos del Estado a los agricultores familiares y crear ese mercado de productos para los mismos. Como conocemos, tenemos al Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros entes que dan asistencia técnica a los productores. Pero esta herramienta permite cerrar el círculo y crear un mercado para que esa asistencia técnica se vea manifestada en una buena producción, y esa buena producción se vea manifestada a su vez en un buen intercambio de productos por dinero, que es lo que finalmente se espera cuando estamos en una actividad productiva.
El objetivo de la Dirección de Contrataciones Públicas es ver ya una cantidad más relevante de entidades, municipalidades y gobernaciones principalmente, que implementen la compra directa de productos de la agricultura familiar. Es un objetivo que lo tenemos ya bien clarificado, y a partir de la semana que viene vamos a comenzar los talleres, la invitación a los talleres a las entidades principalmente descentralizadas, para insistir sobre el uso de esta herramienta y también para exponer sobre las mediciones que nosotros haremos de esta herramienta y la comunicación de resultados positivos que estamos seguros que se arribarán por parte de quienes la implementan, ¿verdad? Es muchas veces lo que requiere la administración pública es un impulso, y no tenemos que quedarnos en esas discusiones bizantinas de quién debe dar el primer impulso. Démoslo nosotros si podemos. Así que la semana que viene tendremos novedades sobre ya implementaciones de acciones concretas respecto a esta herramienta.